¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Ark Mobile Brutal Mode, donde yo voy a enseñarles cómo tamear a un Rex fácil y de manera segura. Espérenme un momentito, voy a limpiar acá estos intrusos. A ver, falta este, el alfa 240. Muera ya, muera ya. Listo, ya murió. Bueno, allá tenemos un Rex que está atacando a mi Rex y pues voy a sacrificarlo. Ya lo mató muy rápido, wow, porque este tiene mucho más nivel. El Rex que tenía primero es un nivel 15 y la verdad no vale la pena tenerlo. Entonces vamos a hacer algo, vamos a usar siempre todo tipo de animal que se encuentre en nuestro camino para que él se distraiga, lo ataque y nosotros podamos dispararle, pero no se venga para acá, mega los estúpidos. Bueno, vamos a saber a huir porque ya nos tocó. Y bueno, si no va a ser Gentavis, si no es una cosa es la otra, pero siempre va a haber algo que nos fastidia. Bueno, lo hemos puesto de día porque de noche grave. Vamos a aprovechar para dispararle toda la cantidad de flechas disponibles con el fin de dormirlo rápido. Uy, no. Bueno, aquí hay que correr tratando de básicamente meterse entre las piedras con el fin de ver si se puede quedar bugueado en una, a ver si alguna lo detiene. Bueno, ya se quedó, allá lo veo. No, 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 no lo detuvo, no lo detuvo, carajo. A correr, a correr. Medio me mordió, la verdad me hace mucho daño porque pues mi armadura no es muy buena. No, 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 concentrado en mí. Bueno, ¿cómo hago para que se me quede ahí atrapado en una piedra? Bueno, aquí ya será más que todo cuestión de suerte que no venga para acá. No vaya para atacar a ningún otro animal porque después lo matan y más. Eso, no lo detuvo la piedra tampoco. Ay, carajo, que hay otro. No, no puede ser. Lo que hice. Morí. Morí. Morí intentando también. Ahora tengo dos. Ahora tengo dos tiranosaurios aquí. No puede ser. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a. Uy, no, pero es que lo tengo a los talones. No, no me alcanzó, me alcanzó. Bueno, pensé que iba a morir, pero no. Acá es, vamos a subirnos por acá. A ver si desde acá arriba podemos dispararle con tranquilidad. Y pendejo bajó. Bueno, nos toca también bajar nosotros porque pues no podemos. Vamos a empezar a dispararle desde acá. Que dormirlo como sea, pero ese otro Rex que está ahí, ese blanco, ese me preocupa porque ya son dos contra uno y no, no, eso básicamente es el nivel de una Dugion, pero no, yo todavía no tengo nivel para eso. Entonces, bueno, vamos a, creo que ahí ya no puede subir más, entonces aprovechemos para dispararle todo lo que podamos antes de que empiece a huir, porque va a entrar en pánico. Entonces vamos a mirar el topor. Tiene 37.000. Es un nivel 390. Uy, eso está como difícil. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir disparándole a ver qué podemos hacer. Y aquí tendremos que vigilar. No tanto dispararle hasta que ya caiga porque lo podemos matar. Cada flecha puede dar más o menos entre 100 o 200 de torpor, dependiendo si es tranquilizante o flecha tóxica. La tóxica a 200, igual que el dardo tranquilizante. Entonces, bueno, ahí ya tiene 15.000, a la mitad más o menos. Entonces vamos a seguir disparándole y controlando que el torpor vaya subiendo, porque él siempre va a subir un poco lento, no va a subir así tan rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ir disparando y revisando el torpor para que estar pendiente en el momento en que él empiece a huir, para nosotros correr detrás de él también a seguirle disparando para que el torpor no se vaya a bajar. Hay que vigilar siempre el torpor y aquí ya tiene 24.000 y nos faltarían 13.000 para que se duerma. Entonces simplemente hay que seguirle disparando.
teniendo cuidado de que no lo haya mucho la salud, porque las flechas siempre quitan, hacen daño. Entonces, sigamos disparando para ver aquí en qué momento empieza a huir. Parece que ya empezó a huir. Ah, sí, ya empezó a huir. Hay que tener en cuenta una cosa cuando él empieza a huir, porque él tiende a ir directo al océano y la verdad no nos conviene porque muere ahogado. El tamaño del Rex es un poco lento. Bueno, ahora tengo sobrepeso, voy a comprar un bono, un potenciador y esta experiencia para tener por 6. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a seguir atacando y atacando para que nuestro Rex se vea más rápido. Y llegó este argentucho fastidioso. Bueno, que me sigue matando para que me dé carne de primera. Y dispara, dispara, dispara. Eso. Ay, carajo, me quedé sin flechas. Bueno, me he quedado sin flechas. Y llegó ese tigre a dañar las cosas. Vamos a ver si tengo para hacer flechas tóxicas. Así tengo. Ah, pero ya cayó. Ya cayó en estos Rex. Entonces es de nivel 390, es un macho. Vamos a buscar carne de primera. Si tienen keyboard de pulmonoscopio también le pueden dar. Los consiguen fácil cerca del volcán. Vamos a matar a este Argentavis, que el Argentavis da bastante carne de primera. Da una o cuatro. Y a ver si nos encontramos también Chalicoterium o Purlovias, que también sueltan bastante carne de primera. Bueno, aquí tenemos un chalico. Voy a matar. Es que este tigre. Ahora hay otro también. Argentavis que también suelta la carne de primera. Bueno, el chalico, vamos a matarlo. Ya murió. Y él da cuatro carne de primera. Por aquí creo que. Ah, sí, hay un Argentavis allá. Pero también hay un lobo. Entonces vamos a atacar al lobo antes de que él me ataque. Bueno, aquí está el Argentavis con un lobo espaldero. Esto ya murió. Ahora sigue usted, lobo care. Bueno, yo creo que tengo suficiente carne de primera. Vamos a bajar y también a matar este Argentavis para que nos dé más carne de primera. Mientras más carne de primera tengamos, mejor. Cuando ya dejen de pelear ustedes. Esto ya murió. Ahora sí, vámonos para donde el Rex. Y vamos a darle la carne de primera. También voy a comprar un bálsamo relajante por 15. Que tiene potencia por 15. Para que pues el tamaño sea más rápido. Como les dije, el tamaño del Rex es bastante lento. Yo lo que les recomiendo es dejarlo aguantar hambre. Para que el hambre a él se le disminuya y va a avanzar mucho más rápido el porcentaje de tameo. Y no estén ahí como ven ahí esperando que la barra se llene. Bueno, vamos a matar a ese chalico porque pues es mejor que sobre y no que falte. Vamos a quitar acá, matemos también este anquilo. Listo. Entonces vamos a seguir dándole, va apenas un 33%. Vamos a acelerar un poco el tiempo porque pues no me quiero quedar acá todo el tiempo en este video. Voy a poner acá toda esta carne por si no me hace falta y poner la carne de primera que acabé de tomar. Vamos a aplicar el nivel que subí, ya estoy en el nivel 39. Solamente nos queda esperar. Yo les recomiendo tener una bolsa de dormir porque se va a anochecer y no estar tan cerca del Rex. Primero porque si usted tiene un nivel por menos de 40 o menos de 50 no van a poder dormir al lado del Rex. Y segundo porque los depredadores los van a atacar a ustedes. Entonces si están ustedes cerca del Rex, lo más probable es que le hagan también daño al Rex y lo maten. Entonces para prevenir eso, más bien ustedes hacen un poco lejos del Rex, mirando todo
para que salga el tambor. Vamos a ordenarle que ataque este megaloceros hembra para que aprenda a atacar, para entrenarlo. Yo voy a tomar agüita porque estoy ya deshidratado. Vamos a ver si pudo matarla o no pudo matarla. Si pudo matarla. Vamos a retornar a nuestra basecita y acá nos cayó una purlovia. La purlovia también da buena carne de primera, medio 4. Aplicar otra vez el nivel que volví a subir. Ya estoy en nivel 40. Y bueno, aquí tenemos ya mi par de Rex, hembra y macho. Y eso quería yo mostrarles a ustedes, como también era un Rex fácil. Esto es modo brutal. Y bueno, ahí ya ustedes con eso tendrían una idea de cómo tamearlo. La verdad, pues no es nada difícil, es muy sencillo tamear un Rex. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Nos veremos en un próximo video con más información, más trucos. Sacaré un video más adelante mostrando lugares ocultos de Ark.